Hay una razón por la que los pantanos son un cómic muy popular que ha perdurado durante décadas y todavía se vende hoy. Esto se debe a que hay mucha gente allá afuera, gente interesada que imagina las cosas más locas saliendo de los pantanos. ¿Por qué es esto exactamente? Es porque los pantanos tienen una sensación espeluznante. Son húmedos, están calientes, a veces tienen cocodrilos, pero a veces también tienen cosas que nunca esperarían encontrar. For the Mobile area, not just for Alabama. Ahí es donde entramos nosotros, porque como descubrimos recientemente, los pantanos no solo albergan cocodrilos o vegetación, no solo están llenos de agua turbia, están llenos de cosas increíbles, y con eso en mente les traemos las 15 cosas más extrañas descubiertas recientemente en pantanos. Monstruo del pantano. Esta es probablemente la última cosa que querrían ver salir de un pantano. Hace que la cosa del pantano parezca un personaje de Barrio Sésamo. Solo tenemos estas dos imágenes arriba, pero basándonos solo en ellas, algo siniestro está saliendo de este pantano. La única forma en que podemos clasificarlo como un monstruo. No sabemos si es real o una estatua, y algunos de nosotros no queremos averiguarlo, pero su forma, su postura, su rostro, nada de esta imagen parece amigable. Es siquiera la definición de una cosa del pantano. Y cuando lo piensas, solo hay dos imágenes y tienes que estar viva porque está en una posición diferente a la segunda. Desafortunadamente para nosotros, nadie sabe quién tomó esta foto porque se encontró cerca del pantano y era una Polaroid. Solo podemos esperar que quien haya tomado esta foto no haya resultado herido en el proceso de hacerlo. Pero nunca lo sabremos. ¿Qué creen que es esta cosa del pantano? ¿Es real o es solo una especie de estatua que ha sido moldeada para parecer real? Háganos saber en los comentarios a continuación con el hashtag TopiCurioso para que se escuche su voz. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? Sumideros. A veces no está bien salir del pantano, pero es lo que hay debajo del pantano lo que es aterrador. Sin embargo, esto es naturaleza. La naturaleza está llena de sorpresas que nunca esperaría. Todos los días los científicos se encuentran con algo nuevo que cuestiona el tejido de lo que ya sabemos, y esta es la maravilla de vivir en la Tierra. En el momento en que dejamos de aprender y de intentar predecir todo lo que hay en este mundo es cuando el misterio y la diversión desaparecen. Entonces, con eso en mente, pasamos al siguiente en nuestra lista, donde el pantano no es solo el pantano, sino que es un sumidero. Y si han visto uno de estos, saben que no se puede jugar con ellos. Era un pozo de 10 hectáreas que no dejaba de crecer y ahora está a punto de comerse un pueblo de Luisiana. Se llama el sumidero de Biocorn. Y si tienes curiosidad, incluso puedes buscarlo en el Google Maps. La gente tardó un año en preocuparse por eso y después de esos 12 meses de terror alcanzó los 10 hectáreas de largo. Ahora es más que un gran pantano. Los funcionarios locales están tratando de averiguar cómo contener este sumidero que ahora tiene fugas de gas metano. Es seguro decir que puede que no solo haya una cosa del pantano viviendo aquí, sino toda la familia dado el tamaño. Aquí está la esperanza de que se den cuenta de todo este lío. Bombas nucleares perdidas. Ahora bien, ya mencionamos que no siempre es lo que sale de un pantano lo que hace que la gente hable de ellos, pero esta vez sí. Y no es un ser humano o un monstruo lo que salió arrastrándose del pantano. Esas no son las únicas cosas que dan miedo, además de los sumideros. Hay muchas cosas que pueden salir del pantano que pueden causar miedo por muchos tipos diferentes de razones. Y este es completamente impredecible en el sentido de que definitivamente no debería estar mucho tiempo en el pantano, pero aquí está. Estamos hablando de bombas nucleares perdidas. Sí, han oído bien. Si pensaste que un aterrizaje en tu ciudad era tu mayor preocupación, ahora debes preocuparte por encontrar una bomba nuclear en tu pantano, porque esto es exactamente lo que sucedió en Savannah. Más específicamente, puedes encontrar este misterio en Tybee Island. Todo el mundo tiene miedo de que estas bombas exploten en cualquier momento. Son los restos de la colisión de un avión de combate que ocurrió en 1958. Nadie pudo encontrar estas bombas durante mucho tiempo. Incluso el personal de la marina estaba teniendo dificultades para localizar dónde había caído la bomba después de que dos aviones chocaran, y hasta el día de hoy nadie sabe exactamente dónde aterrizó la bomba, pero todavía existe el temor de que algún día estalle espontáneamente y eso sería catastrófico. Naufragio histórico. Muy bien, tomemos un descanso del miedo por un momento y pasemos a algo un poco más dócil, aunque este próximo en nuestra lista sigue siendo algo que te dejará boquiabierto, porque estos son los tipos de listas que amamos, porque claro, a veces las cosas pueden ser un poco espeluznantes, pero al mismo tiempo también hay partes de nuestra lista que pueden ser bastante informativas en cuanto a educación. Nos encanta sacar de las historias, aprender todo lo que podamos, presumiendo un poco, y eso es lo que vamos a hacer aquí mientras discutimos este naufragio histórico que se encontró en un pantano. Digamos que no hay nada en este que no sea extraordinario. Se llama El último barco de esclavos
esclavos y fue toda una historia cuando se encontró. Su verdadero nombre es Clotilda y fue el último barco en traer africanos esclavizados a los Estados Unidos. El barco había sido hundido y quemado en su llegada para ocultar pruebas del crimen. Pero en 2019, un autor llamado Ben Rains escribió sobre cómo localizó este artefacto histórico. Es el tipo de barco que no trae consigo ninguna connotación positiva, pero sigue siendo bastante interesante que alguien lo haya encontrado después de tanto tiempo, 160 años para ser exacto. Atrapado en el pantano. Así que hemos aprendido mucho sobre los pantanos hasta ahora. Hemos aprendido que hay muchas cosas que pueden estar escondidas ahí abajo y que en primer lugar no debería estar allí. También hemos aprendido que no son solo los cocodrilos los que nadan en aguas turbias, pero dejaremos de reiterar eso y pasaremos a un hombre desafortunado que aprendió demasiado sobre los pantanos porque en realidad quedó atrapado en uno horas y lo único que estaba fuera del agua era su nariz. Si son propensos a la claustrofobia o algo por el estilo, es posible que deseen omitir este punto de la lista, pero no lo alentaremos porque pueden aprender algo. No confíen en los pantanos. El nombre de este hombre era Daniel Miller y tenía 45 años mientras trabajaba en una excavadora en un sitio de Charlotte Bay en Gales del Sur. Había quedado atrapado debajo del vehículo de 3.5 toneladas durante horas antes de que finalmente un vecino escuchara sus gritos de ayuda. Para sacarlo, los bomberos tuvieron que sacar agua de la presa antes de poder sacarlo del todo. Por suerte no llovió porque si hubiera llovido se habría ahogado. Ahora, esta es una de esas historias en las que los pantanos no son nada lindos, pero pueden ser bastante peligrosos. Muñecas espeluznantes. Si los pantanos no fueran lo suficientemente espeluznantes, de vez en cuando habría algo más que los haga un poco más espeluznantes. No puedes negar que solo mirar uno te da escalofríos, porque no hay nada agradable en estar cerca de un área como esta. Es húmedo, generalmente lleno de insectos, no puedes ver lo que hay debajo del agua y el agua siempre suele estar de un color verde. Hay mucho que odiar de los pantanos y estamos a punto de darle otra razón para odiarlos porque hemos encontrado el pantano con la cosa más espeluznante de todas. Pertenece a una cursi película de Halloween. Estamos hablando de muñecos espeluznantes y sí, fueron encontrados en un pantano. Odiamos tener que hablar de esto, pero estamos a punto de hacerlo. Podrías encontrar este espeluznante juego de muñecas en un pantano en Alabama. Aunque apostamos a que probablemente no quieran ir allí y verlo, era la oficina del alguacil la que había recuperado muñecos de $21 en un pantano local. Se supone que el motivo sea travieso en lugar de siniestro. Esto se debió que al colocarlos sobre estacas de bambú hechas para ser un poco más espeluznante de lo necesario, es como si todos se disfrazaran de payasos un año para asustar a la gente. Estamos felices de que los muñecos hayan sido movidos. Mono mofeta. Ahora pasamos a uno que es divertido y aterrador al mismo tiempo. Parece que los pantanos no solo engendran cosas aterradoras o son barcos históricos, sino que engendran todo tipo de animales que suenan como si acabaran de escapar de un laboratorio, y este próximo ciertamente no es una excepción a eso, ya que tomamos dos animales diferentes y lo combinamos en uno. No es una clonación y no es nada científico, es solo un poco de cosas extrañas. Pero entremos en materia porque tenemos que hablar de estos simios zorrillos. Apostamos a que nunca antes habían escuchado estas dos palabras combinadas, pero hay una primera vez para todo. Porque el mono zorrillo es francamente pantanoso. Lo gracioso es que los engañamos para que pensaran que no era pie grande. E hicimos esto porque muchas veces cuando alguien escucha el término pie grande corre en la otra dirección y piensa que es algo falso. Pero esta mofeta podría ser pie grande. El video que están viendo se grabó en Letius Lake Park, que es una región de 100 hectáreas del condado de Hillsborough que consiste en un extenso pantano que es perfecto para ocultar una criatura tipo pie grande que nunca antes hayan visto. Como pueden ver en el vídeo, la criatura no identificada se mueve lentamente abriéndose paso a través del agua mientras está parcialmente oscurecida por un poco de follaje. Tiene una forma humanoide que ha llevado a la gente a creer que era pie grande, pero ¿qué creen que es? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. La isla de los chimpancés de laboratorio. Si siguieron nuestro canal durante un tiempo, sabrán que de vez en cuando nos gusta incluir una lista de islas. Lo hacemos a propósito, pero generalmente es porque siempre hay una isla que hace que la gente hable de ella. Las islas son siempre un lugar de misterio. Siempre parece haber algo único en ellas, algo que los hace destacar de otros lugares. Una vez incluso cubrimos una isla que tenía que ver con un tesoro. ¿Dónde más en la Tierra podrías encontrar un tesoro? Incluso eran películas basadas en islas. Castaway es uno de los más populares. En cualquier caso, cuando se trata de esta lista, les hablaremos de una isla de chimpancés de laboratorio. No hay mucho más que necesitemos decir para mostrarle que esto va a estar ahí afuera como el resto, así que este es un poco triste por cómo fueron tratados estos monos. Habían sobrevivido décadas de pruebas médicas y guerras civiles y luego estos chimpancés habían sido abandonados en sus islas. De ahí el nombre de Isla de los Monos. La isla de la que estamos hablando es Marshall Liberia. El origen de esta isla remonta a 1974 y trae consigo un parecido que lo relaciona con el planeta de los simios. Esta isla se había utilizado para varias pruebas en animales, aunque en algunos de ellos se le inyectaban
presentaban formas de hepatitis. Fue solo en 2005 que este lugar se cerró definitivamente y alrededor de 60 de los chimpancés fueron trasladados a una serie de islas de manglares, deshabitadas cercanas donde viven permanentemente en la actualidad. La ciencia puede ser algo oscuro a veces, pero al menos estos monos tienen una isla libre solo para ellos. Pez caimán. ¿Recuerdan antes en esta lista cómo combinamos dos animales diferentes para traer una criatura original cuando se trata de los pantanos? Esperábamos tener más de uno y cumplimos nuestro deseo, y rima con esto porque pasaremos al pez caimán. No estamos tratando de ser el Dr. Seuss, pero esta es nuestra lista y nos recuerda un poco a un libro del Dr. Seuss. Iremos al grano en este caso porque en un pantano había un pez caimán, y al principio tampoco sabíamos muy bien lo que eso significaba y probablemente se estén rascando la cabeza en este momento. Pero no tengan miedo, porque estamos aquí para explicarle de qué se trata el pez caimán. Al final de esto es probable que crean en el gato y el sombrero. Se llama Gars. Estos peces son todo un espécimen. Son peces distintos con cuerpos largos de forma cilíndrica y cabeza con mandíbulas alargadas. Tras una inspección más cercana también verán que tienen dientes en forma de aguja. La mayor parte de sus cuerpos están cubiertos de placas óseas conocidas como escamas ganoideas. Es seguro decir que estas criaturas parecen una especie de alienígena versus depredador. Y no ayuda a que se alimenten de peces vivos y muertos. Dejaremos volar su imaginación con esa información. Tanque ruso. Debido a que estamos a más de la mitad de nuestra lista, no debería sorprenderse de lo que podría salir de un pantano. Esperamos a que a estas alturas hayamos superado sus expectativas en lo que respecta a estos pequeños cuerpos de agua. Sin embargo, a veces son grandes masas de agua, y con los cuerpos de agua más grandes conocidos como pantanos, asumimos que habrá cosas más grandes debajo del verde turbio, pero por supuesto, incluso con todas nuestras expectativas tiradas por la ventana, todavía hay cosas que no creemos que todavía estén ahí abajo. Una vez más, vamos a tener que darle la vuelta a esta noción y mostrarles que cualquier cosa puede estar debajo de las aguas del pantano, y esta vez resulta ser un tanque ruso. No puede estar demasiado sorprendido dado el hecho de que cubrimos armas nucleares antes, pero entremos en ello. Para entrar en el meollo de la cuestión, se trata de un tanque T-34 de la era de la Segunda Guerra Mundial con marcas alemanas que había sido sacado de un pantano después de 60 años. Este tipo de tanque fue un elemento principal de las fuerzas soviéticas durante la guerra. Pudo reunirse y adaptarse continuamente a lo que sea necesario en el frente oriental. Es un poco triste que se haya encontrado uno de los 80.000 tanques tirados en un pantano, pero suponemos que todo tiene su día eventualmente. No todo puede vivir para siempre. Gas de pantano. Con la mayoría de nuestras listas, siempre hay una que nos hace rascar la cabeza. A pesar de que somos nosotros los que la juntamos, nos encontramos con información que simplemente no tiene ningún sentido para nosotros. Nos sorprende de la mejor manera y nos damos cuenta de que no se puede entrar en estas cosas con suposiciones. Porque, como dijimos antes, no se pongan de cabeza. Los pantanos son un gran ejemplo de esto porque no hay dos pantanos iguales. Algunos tienen simios zorrillos mientras que otros tienen peces caimán, pero este próximo pantano tiene algo más y es posible que deseen taparse la nariz. Porque tiene algo de gas de pantano. Es el tipo de gas que entraría en tu nariz o el tipo de gasolina que entraría en tu auto. Averigüemos eso ahora mismo. Por lo que este tipo de gas también se conoce como gas marsh y es una mezcla de metano primario y un poco de sulfuro de hidrógeno. Mezclado con eso también hay que encontrar algo de dióxido de carbono, fosfina y la necesidad de comprender que se produce de forma natural. Así que es una especie de gas natural, pero lo que lo cocina puede ser el pantano. Esa es la razón por la que obtienes esa neblina alrededor del área del pantano cada vez que ves uno. Así que eso desacredita el hecho de que todo viene del asunto del pantano. Es bueno saberlo. La casa que se hunde. Es posible que les gusten los pantanos cuando termine esta lista debido a lo interesante que pueden ser. ¿A quién no le gusta algo de misterio o algo impredecible? Esos son los mejores tipos de cosas en la vida si me lo preguntan a mí. Se supone que la vida es una película predecible. Siempre debes mantenerte alerta, pero por desgracia no todo el mundo es aficionado a los pantanos. Y no es solo porque algunas criaturas y monstruos están saliendo de ellos. A veces un pantano hace algo aún peor y eso sería hundir una casa. Nadie quiere que su casa se hunda, pero parece que este pantano tenía otras cosas en mente. Digamos que esperamos que esta persona tenga seguro de vivienda. Encontrarán esta casa en Francia mientras caminan a lo largo de un río. La casa está medio sumergida en lo que parece ser un torrente de agua. La estructura incluso se inclina un poco hacia abajo en un extraño ángulo desafortunado. Puede parecer que fue arrastrado por algún tipo de inundación catastrófica, pero es solo una réplica de una posada que se encuentra en el pueblo cercano. Así que odiaríamos la burbuja de los novillos de nacimiento, pero no es una casa de verdad. Es solo un diseño, pero le muestra lo que podría suceder potencialmente en un clima terrible. Así que no todo es falso. Pitón caza recompensas.
Si esta lista ha demostrado algo es que los pantanos son lugares interesantes para visitar, pero no para pasar el rato. Una mirada pasajera parece ser suficiente si no quieren asustarse o sorprenderse por lo que encontrarán. Otra vez el pantano puede ser casi como una película de acción. El hecho de que el pantano sea un lugar dócil la mayor parte del tiempo no significa que haya algo de acción de vez en cuando, y aquí en el canal amamos un poco de acción. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, estamos hablando de los cazadores de recompensas de pitones, por supuesto, y sí, están en el pantano. Así que tomen sus palomitas de maíz y relájense un poco porque esto se va a poner emocionante. Así que cuando decimos cazarrecompensas, no es exactamente lo que se imaginan. No hay un montón de vaqueros lanzando pitones, es solo una junta directiva del Distrito de Gestión de Agua del Sur de la Florida que está adoptando un enfoque agresivo para eliminar las pitones. Esto es para proteger los Everglades al eliminar las pitones invasoras de todo el paisaje. Comenzó en 2017 e incentiva un número limitado de personas con espíritu cívico a deshacerse de estas serpientes, a falta de un término mejor. Entonces, en ese sentido, puedes convertirte en un cazarrecompensas, pero en realidad solo estás escuchando al gobierno decirte que mates a algunos animales. Todo es perspectiva. Y aparentemente, la aplicación para este programa todavía está abierta. Simplemente busca en Google el programa de eliminación de pitones en el sur de Florida y puedes convertirte en un cazarrecompensas. Les prometemos que no lo juzgaremos por hacerlo. Caminos a ninguna parte. ¿Recuerdan que dijimos que los pantanos pueden dar un poco de miedo? Bueno, este no es una excepción a esta regla porque este pantano se pone un poco oscuro. El hecho es que hay lugares en este mundo que van de la mano con algunas actividades que no representan a la humanidad de la mejor manera, y eso está bien porque hacen que estas listas sean aún más interesantes, pero debes tener un estómago muy fuerte para aprender sobre ellos. Confiamos en que su estómago esté listo para esto mientras profundizamos en algo llamado los caminos a ninguna parte. Esto parece algo que estaría en los libros de ensueño o en un espectáculo sobre brujas, pero este no es el caso. Para profundizar más sobre de qué se trata, en la ciénaga irlandesa se ha encontrado restos humanos que podrían tener hasta 3000 años según los arqueólogos. Se cree que el cuerpo es el de una mujer. Fue descubierto por el conductor de una fresadora de césped en el pantano cerca de donde se encontró el cuerpo. Las partes del cuerpo incluyen una cabeza y un torso. Estaba encerrado en una bolsa de cuero y no sobrevivió. La gente piensa que esto podría ser los restos de algún tipo de ritual arcaico, tal vez incluso el sacrificio humano. Se necesitará un poco más de investigación para resolver estas cosas, pero hasta entonces, siéntate libre de pensar en todas las formas deprimentes en que esta persona pudo haber sido asesinada. Hombre lagarto. Por último, pero no menos importante, ciertamente no menos importante, comenzamos esta lista mencionando las cosas del pantano, porque cuando piensas en el pantano, piensas en las cosas del pantano, y hay una buena razón por la que este personaje fue creado en primer lugar. No es difícil mirar un pantano e imaginar todo tipo de criaturas merodeando por allí. Los pantanos, por el motivo que sea, hacen enloquecer la imaginación. Pero no necesitas tu imaginación para esto, ya que podría ser el primo de la cosa del pantano. Estamos hablando de un hombre lagarto. Si eres un fanático de los cómics, esto te puede gustar. Este viene directamente del folclore de Carolina del Sur. Se le llama el hombre lagarto del pantano del mineral de Scape y es una entidad que se dice que habita en las tierras pantanosas de la región, también conocido como la cosa del pantano. De acuerdo, tal vez no lo llamen así, pero seguro que suena como si fuera la cosa del pantano. Fue mencionado por primera vez a fines de la década de 1980 y fue entonces cuando la gente comenzó a informar sobre avistamientos de esta bestia. Incluso hizo publicidad televisiva, pero hay muchos profesores que creen que esto fue solo una especie de seguimiento de culto y personas que se copiaron entre sí. Decir que nadie sabe si esta criatura realmente existe o no, aquí en el canal nos gustaría creer que sí, porque es mucho más divertido si creemos eso. ¿Qué piensan? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Tal vez la cosa del pantano sí exista. Casi podemos garantizar que hemos cambiado su percepción de los pantanos por el momento y esperamos haberlo hecho para bien. El hecho es que siempre desean mantener una mente abierta sin importar de qué lugar viajen. Ya sea en un pantano o en otro lugar, siempre esperen lo inesperado y traten de ser amigos de la cosa del pantano en lugar de su enemigo, porque es seguro decir que cuando se trata de los pantanos no podrán vencerlos, así que también podrían unirse a ellos. Hasta la próxima, amigos, y no se queden en el pantano.